Trabajos de investigación realizados por la Fiscalía General del Estado permitieron la detención de Iván N. por su posible relación a los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en persona menor de edad cometidos en agravio de padre e hijo en la colonia Primo Tapia Poniente en Morelia. De las investigaciones se desprende que el 27 de junio del presente año, Rolando Mariano P. se encontraba en el acceso de su domicilio ubicado en el asentamiento en cita en compañía de su hijo de 11 años de edad, cuando llegó el investigado junto con otras personas y accionó un arma de fuego contra ambos. De estos hechos tuvo conocimiento la Unidad Especializada de Investigación Homicidio Doloso y Feminicidio, que llevó a cabo las diligencias que permitieron establecer la posible participación de Iván N. en el doble asesinato, por lo que solicitó ante el juez de control la respectiva orden de aprehensión, misma que ya fue complementada. Iván quedó a disposición de la autoridad jurisdiccional para que le sea resuelta su situación legal.